tu angustia. Nadie puede comprenderla como yo, pero tú también tienes que entender una cosa. Ahora no me vas a convencer de quitarme las lindas. Mi amor, no ganas nada con resistirte. Es que no, Pablo, no me las voy a quitar porque Rafael, mi Rafa, prometió estar aquí conmigo y lo vamos a esperar porque él va a llegar pronto. Él va a llegar pronto y me va a tomar de la mano y me va a decir que todo va a estar bien. ¿No quieres mejor darle la noticia cuando llegue de que ya puedes verlo? No, prefiero que recibamos la noticia juntos. Él y yo hicimos un pacto y quiero cumplirlo. Es que aquí nadie entiende lo que yo siento por él. Porque él es mi familia. Él es el único que estuvo aquí conmigo cuando el otro no estuvo. Y si algo le llegara a pasar, si me da pase, me... No te preocupes, Marichu. Nada malo le va a pasar. Su papá tiene todas las influencias y lo va a salvar, va a saber. Doctor Cisneros, venga por favor a la sala. Ya los secuestradores se comunicaron con Cimarro desde el celular de Rafael. Ay, yo quiero hablar con ellos. Marichu, hizo eso, despacio. Tranquila. Cuidado. Por favor, se los ruego, no le hagas daño a mi hijo. Él solo es un invidente que no tiene la culpa de nada. No le vayan a hacer nada, Rafa, se lo suplico. Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan perversa, tan malvada? Voy a hablar con ellos, por favor, señor. Deje que yo hable. Esas son nuestras condiciones. Es lo que queremos para mantener al muchacho con vida. ¿Qué pasa? Ay, mira, San Román quiere hablar. ¡Respóndele! No, porque me va a reconocer. Juan Miguel es quien le va a dinar al policía. No seas imbécil. Cambia la voz. Pide lo que te dije. ¡Anda! Bueno, hable, no se quede callado. Ya lo sabe, doctor San Román. ¿O paga el rescate? El hijo del policía morirá. ¿Vicente? ¿Vicente, eres tú? ¿Vicente? ¿Qué Vicente? ¿El ex marido de Rocío? No lo puede ser. ¡Me voy! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el hombre ciego? ¡Juan Miguel me reconoció! ¡Te lo dije! ¡Pero insististe! ¡Yo no quería hablar con él! ¡No seas cobarde! ¡Ya cállate! ¡San Román no tiene ninguna prueba contra Dios! ¡Yo! ¡No te va a poder cingar! ¡Entiéndelo! ¡Me van a meter al monte! ¡Yo no quiero eso! ¡Es lo peor! ¡No! ¡No vayas al viaje! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me voy! ¡Me van a buscar! ¡Juan Miguel, San Román me reconoció! Que me encuentren donde sea, pero que no sospechen de mí, Mira, si quieres vete, pero mucho cuidado con que me nombres. Si lo haces, no te van a meter en mente. Yo mismo te voy a matar, ¿oíste? ¿Es quién es? Dios mío, ¿de quién es esa voz? ¿Quién me secuestró? ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Qué fue, Pablo? ¿Por qué colgaste? ¿Qué pasó, algo malo o qué? Yo juraría que era Vicente disfrazando la voz. Podría jurarlo. Pablo, Vicente es el esposo de Rocío, la hermana de Juan Miguel. ¿Tú de dónde lo conoces? Ah, pues los veo más tranquilos. Es muy buena señal. Es que usted nos ha llenado de esperanzas, doctor. Lo que dijo de controlar la enfermedad de nuestro hijo a base de un tratamiento nos tiene muy esperanzados. Y en este momento les voy a explicar en qué consiste. Y creo que está por demás decirles que se debe seguir al pie de la letra. Por eso no se preocupe, de mi hijo me encargo yo misma. Ya nunca se lo voy a confiar a nadie. Cuando nos separaron de nuestro lado, ya le expliqué todo lo que nos pasó, doctor. Sí, lo que me contaron es terrible. Solo un criminal le puede hacer algo así a un niño. Eso es Amador Robles, doctor. De los peores criminales que existen. Lo importante es que su hijo ya está con ustedes y eso es lo que cuenta. Por supuesto que el trasplante se tiene que hacer lo más pronto posible. Pero no creemos que ese hombre tenga más familia que su tía. Y ella no es compatible con el niño. No solo los padres o algún familiar pueden ser compatibles. Se llegan a dar casos en que una persona ajena a la familia también puede llegar a serlo. Entonces, doctor, que me hagan unos análisis a mí, por favor. Eso es precisamente lo que iba a sugerir, doctor Garibay. Hágase los estudios, a ver si de casualidad puede ser usted donante de su hijo. ¿Cómo le hago para entrar? Esos viejos locos no me quieren ver ni en pintura. Pero yo necesito ver a Marichuy y hablar con ella. Ay, tengo muchas cosas que decirle de Juan Miguel.
Ese es el plan. Que yo los distraiga a todos mientras Amador cumple con su parte del trato. Así mató dos pájaros de un tiro. Ayudó a Amador y yo me la cobro. Pero para eso necesito entrar. ¿Cómo le voy a hacer? Me apareció la voz de alguien conocido en el extranjero llamado Vicente. Entonces yo me encontraba haciendo una operación en España. No tiene nada que ver con el Vicente que tú piensas, Marichuy. ¿Será posible eso? Es que no lo puedo creer. Doctor, me están pidiendo un rescate y es mucho dinero. Yo no lo tengo. Pero si no lo doy, me amenazan con matar a mi hijo. Mamá, papá, por favor, denle ese dinero que piden al oficial Cimarro, ¿sí? Es la vida de Rafa la que está en peligro, por favor. Por supuesto, hija. Claro que puede contar con él. Hágalo y me quito las vendas ahorita mismo.